Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruizbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es lunes 16 de septiembre y estos son los principales titulares. Hoy, como presentadora de noticias, les traigo lo más relevante del día. En este lunes 16 de septiembre de 2024, hemos tenido importantes actualizaciones en diversas áreas que afectan tanto a Estados Unidos como a México. Intento de asesinato contra Donald Trump. Iniciamos con una noticia que sigue acaparando titulares. El FBI investiga un aparente segundo intento de asesinato contra Donald Trump ocurrido el domingo en el campo de golf del expresidente en West Palm Beach, Florida. El sospechoso, identificado como Ryan Raud, de 58 años, fue detenido por el servicio secreto tras ser descubierto con un rifle semiautomático. Raude tiene antecedentes penales y estaba obsesionado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Este incidente se produce a tan solo 50 días de las elecciones presidenciales. Tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris han condenado este tipo de violencia política, mientras que Trump alabó la labor del servicio secreto en sus redes sociales. Avances en incendios forestales en California. Más aliviados respiran en el sur de California, donde se han reportado avances en la extinción de tres grandes incendios forestales. 8.000 efectivos están trabajando para controlar las llamas de estos siniestros. El incendio más grande, conocido como Bridge, ha consumido 85 millas cuadradas y ha destruido alrededor de 49 edificaciones. Los bomberos han logrado contener el incendio online en un 45% y el airport en un 19%. Sin embargo, en las Carolinas, 2 millones de personas están bajo alerta ante la posible formación de la tormenta tropical Helen, que podría traer fuertes lluvias e inundaciones costeras. Regreso de la misión Polaris Dawn. La tripulación de Polaris Dawn ha hecho historia al regresar a la Tierra después de realizar el primer vuelo espacial con civiles. La cápsula de SpaceX Dragon aterrizó en Florida y este viaje es el más lejano desde la misión Apolo 17. Además, se probaron nuevos trajes espaciales y un sistema de internet de alta velocidad durante la misión. Celebración de la independencia en México. En México, el país celebró el 214 aniversario de su independencia. El Zócalo de la Ciudad de México fue el escenario de esta conmemoración, la última para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 100.000 personas asistieron al evento, que incluyó un espectáculo de pirotecnia y un mensaje de agradecimiento del gobierno a la población. Sin embargo, no todas las regiones pudieron celebrar, ya que 34 municipios en 9 estados cancelaron sus festividades debido a la violencia que se vive en esas áreas. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima.